vez al canal, yo soy Muspel. Siento mucho todos estos meses de letargo sin subir apenas vídeos recientes, ¿vale? Perdonad la voz, que estoy con temas de alergia. Soy nueva en este campo de las alergias y esto para mí es un asco. Llevaba mucho tiempo sin grabar y nos acaba un hueco. Os vengo a hablar de mi cambio de pelo, como ya habéis podido comprobar, hay algo diferente. Tengo muy rizado. No tanto como, bueno, nunca es suficiente todo lo que nos queramos hacer, ¿no? A principios de año, los productos que utilizaron, en vez de ser video en el mismo mes en que lo estoy grabando, a principios de año me hice una permanente más suave para ver cómo me iba a quedar el rizo. Os cuento. Esto ahora mismo, ¿vale? Se llama Permanente Richie. Esta permanente fue súper famosa, súper conocida, estuvo súper de moda en los 80. Y pues nada, como veis, el rizo es cerrado. Bueno, a mí me lo hicieron con bigudis finitos, pero realmente el original, por así decirlo, se hace con palitos que son largos, que son muy finitos, y el rizo queda aún más cerrado. No llega a ser afro del todo, pero queda bastante más cerrado. Entonces, nada, bueno, pues yo consulté porque la verdad es que me ha sido bastante complicado encontrar un peluquero, una peluquería que lo haga, porque lleva mucho trabajo. No todo el mundo lo hace, no todo el mundo tiene los productos adecuados. Entonces, bueno, lo primero que hice para no verme tan rizada de repente y que no me gustase fue hacerme una permanente más suave. Fui a mi peluquera de siempre. Me dijo que el Richie, que si yo quería que ella me lo hacía, lo aconsejaba en absoluto para mi pelo, porque me dijo que se me iba a romper, me iba a quedar muy quemado. Mi color de pelo es natural. Hace unos meses tenía aquí como unas mechas en rojo que me las hago de vez en cuando. Pero no es tinte, es un pigmento, es una mascarilla de color, es una mascarilla de pigmento. Lo único que al tener la base tan clara me coge mucho más y me dura mucho más tiempo. Pero bueno, me dijo eso, que a pesar de tener el pelo natural y no haberme hecho nunca, es que aún así que tenía el pelo muy fino y que me lo iba a partir, etc. Que ella si quería me hacía una permanente más light. Accedí, me la hizo y me encantó. Yo seguía con la idea de hacerme esto. Quería más rizo, más volumen, más rizo, más tirabuzo. Me lo haría ya de cara a verano para tener el pelo pues mucho más cómodo para piscina, verano, todo. En vez de utilizar amoníaco al uso de una permanente normal, lo que utilizaron conmigo fue ácido hialurónico, ¿vale? Que lleva algo de amoníaco, evidentemente, pero el resto del componente del líquido es ácido hialurónico, que lo que hace que es, al partir del pelo, para formar una nueva forma, para darte el rizo, pues al hacer la partición esa, ¿vale? El cambio de forma, el ácido hialurónico lo que hace es que te rellena el resto de pelo que haya podido quedar dañado. Con lo cual, yo mi pelo ahora me le toco y es que realmente no parece que me haya hecho absolutamente nada. Es decir, no le noto áspero, no tengo las puntas dañadas, no las tengo secas, el pelo no se me ha partido, no se me cae más, le tengo muy suave, es que ya veis, o sea, ya veis, no sé. Le tengo muy suave, no se me ha ido el brillo, absolutamente nada. ¿Qué diferencia he encontrado de un producto a otro, aparte evidentemente del resultado del rizo? La diferencia es que, por ejemplo, cuando me hicieron la primera permanente, la light, en los 3 o 4 lavados siguientes, cada vez que me lavaba el pelo, me olía muchísimo al amoníaco que utilizaron en la peluquería, pero muchísimo. Luego es verdad que con el champú, la mascarilla y tal, se me quitaba el olor. En cambio, con este producto, el pelo no me huele absolutamente a nada. El primer día que me lo lavé, evidentemente sí, porque es cuando tienes que estar con el producto y tal. Pero después, nada. Con la primera permanente sí que noté que las puntas se me abrieron, se me quedaron muy secas. Con lo cual, al mes y medio así de hacérmela, me tocó ir a repasarme las puntas con vistas a hacerme esto para tener el pelo sano. O sea, no he notado ninguna punta abierta, ninguna sequedad, ni nada. Que se suele decir que, bueno, que con estos productos se te suele aclarar el color del pelo. Pues la verdad es que no. Sí que noté un pelín de aclaración con la light, con la primera. Pero después, la verdad es que no he notado ningún cambio de color. Entonces, bueno, yo creo que así a rasgos generales es lo que más he notado de diferencia entre una y otro. Quería comentaros el cambio por si alguna pues la gusta y le interesa. En cuanto a cuidados ahora mismo con el pelo rizado, la verdad es que me lo cuido muchísimo más que cuando le tenía liso, porque pues siempre estoy pendiente de echarme un poco de aceite en las puntas, a diario me suelo peinar. A ver, yo lo que hago, porque estoy redescubriendo nuevas formas de peinarme, ¿vale? Cada vez, acostumbrándome, yo nunca he tenido el pelo rizado, entonces pues trucos y tal, que pues con tu pelo te funciona mejor o peor y que tú te apañas mejor o peor. De momento me lo estoy secando siempre con difusor y boca abajo.
¿vale? Marcando el rizo, marco la raíz para evitar que el rizo se caiga. Lo que estoy utilizando a diario, lo que hago es con aceite, bien sea de coco, de argán, con aceite de monoi de Tahití, cualquiera de esos tres que son los que yo ahora tengo al uso. Pues nada, me echo un poquito por las mañanas, en las puntas, en la raíz, me doy volumen y chimpum. Entonces el pelo se queda hidratado, no queda sucio, no coge peso, ¿vale? Son aceites que no le dan peso al rizo, porque cuando tú le des peso, el rizo pierde forma y cae. Para el pelo, pues nada, sabes que tienes que tener cuidado, ¿no? Hay que lavarlo con un champú, pues que no sea demasiado fuerte. Que sea para pelo rizado o no, pues bueno, eso es un poquito opcional. Yo, por ejemplo, no estoy utilizando champú para pelo rizado, porque estoy utilizando los que tengo normales. Y luego, una vez por semana, o dos, dependiendo de cómo sea de fuerte el tratamiento, una mascarilla hidratante. Después de la ducha, cuando no me echo mascarilla, pues acondicionador. Os puede servir cualquier acondicionador sin aclarado para peinaros, manejaros y demás. El peine es muy importante, que cojáis un peine de tenedor, como este, ¿vale? Es el que estoy utilizando yo. Voy a hacer un poquito más. ¿Vale? Veis mi mano, el peine. Entonces esto es súper fácil de utilizar y no os abre el rizo, no os destroza el pelo, o sea, no os estira el rizo, no os le quita. Y es muy cómodo porque además es pequeñito, ya tenéis que haceros así, ¿vale? Cuando os vayáis a sacar el pelo con la toalla, nada de frotar, siempre hacer así, hacia arriba, para lo que es ir sacando el rizo. Sí que tengo el rizo definido, no me ha quitado mucho largo, pero bueno, no me importa porque es un cambio que a mi pelo no le supone un tinte, con lo cual no quiero cambiarme de color, evidentemente, mi pelo natural y me gusta. Y tampoco me supone un corte de pelo en el que, bueno, pues luego tengas que estar meses hasta que te vuelva a crecer y demás, porque tampoco quiero perder la largura. Lo bueno de esto, el volumen que da, es una pasada. Lo rápido que te peinas. Para mí tener el pelo rizado ahora mismo no me supone un esfuerzo, un tiempo extra en la ducha o unos cuidados extras. Para nada, para nada. De hecho, me supone mucha más comodidad. El pelo te le tocas menos, con lo cual te le ensucias menos. Te levantas peinada, o sea, simplemente te puedes meter las manos en agua, te mojas un poco las manos, te haces así, te colocas el pelo y chimpum, cuando se seque el rizo vuelve otra vez a esponjarse. Aunque le lleves un día o dos sin lavar más de lo normal, el pelo no da sensación de suciedad, ¿vale? Porque no se queda pelmazado. Bueno, si te quieres hacer algún peinado, te queda con muchísimo más cuerpo, muchísimo más volumen, moños, trenzas, lo que sea. Pues yo, la gente que esté dudando en hacérselo, yo lo recomiendo 100%. Lo único sí, que es verdad, mirar bien el centro de peluquería donde lo queréis hacer, ¿vale? Que los productos sean buenos, que tengáis confianza, que sepáis que os lo van a hacer bien y que sepan de lo que hablan. No os metéis en cualquier sitio porque os pueden freír el pelo o quedaros, no sé, como un pelucho. Así que nada, espero que os haya sido útil. Os voy a grabar un vídeo ya mismo con los productos, ¿vale? Quería separarlo un poco entre el antes y el después de mi pelo, cómo ha sido el proceso y demás. Antes de que se me olvide, deciros que yo, cuando me lo hicieron en la peluquería, tuve que estar 3 días sin lavarme el pelo, nada. Sí que me podía peinar con un poco de agua, muy poco, pero lo que es lavarme el pelo, nada, para que el producto actúe, ¿vale? Y no quitemos la eficacia, el rizo y todo eso. Y nada, después pues ya lavarlo normal, no hay que utilizar el agua muy caliente, ¿vale? Pero es que eso ni teniendo el pelo natural, porque no es bueno tampoco para nuestro cuero cabelludo. Cuando os lo hacéis de la peluquería, los 3 primeros días o 4, yo por ejemplo estuve 4 días, me curé un día más en salud, sin lavarme el pelo. Esos primeros días, no os asustéis porque os va a quedar el pelo, claro, el rizo súper marcado, porque según os quitan el bigudí o el palito, os queda tal cual el rizo. Entonces no os preocupéis, no os asustéis porque os quede rollo peluca, ¿vale? Que luego eso, cuando con el primer lavado, cuando os corresponda, se quita, ¿vale? Ya os domáis el pelo vosotras como queráis. Pero sí que es verdad que en los primeros días se queda un poco rollo ahí tieso, que no parece que puedas hacer nada con él. ¿Os ha ayudado? Cualquier pregunta, duda o lo que sea, me lo podéis dejar abajo en la cajita de información. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo de ahora. Así que, chao.